Bueno, pues el Marketplace de Facebook es uno de los sitios con mayor reputación y ahorita está a punto de caerse porque estos muchachos están así están gastándose todo su dinero. ¡Córrele! ¡Ya chillo! A pesar de que en el país se activan nuevas aplicaciones para hacer compras en línea, debido al auge que se vive en el país, el comercio de persona a persona a través de redes sociales se mantiene como una de las opciones predilectas entre los mexicanos. Desde ClearSale, se precisó que después de Amazon, Mercado Libre y Shein, el Marketplace de Facebook es la plataforma en la que los compradores del país tienen el mayor nivel de confianza. Según la empresa de soluciones antifraude, el Marketplace ofrece un objeto o producto y el interesado directamente conversa con el vendedor para acordar el precio y el punto de entrega sin intermediación alguna, lo que se conoce como comercio social, de tal forma que la confianza de los consumidores digitales mexicanos en este tipo de compras está de momento por encima de aplicaciones como AliExpress, Temu y Etsy. Si bien se desconoce el monto de ventas que alcanza el comercio social en el país, sí se tiene detectado que 6 de cada 10 mexicanos han realizado al menos una compra por redes sociales en el último año. Asimismo, este tipo de ventas goza de una buena reputación y de interés debido al boom que se vive por las adquisiciones de segunda mano. Sin embargo, se descartó que el comercio social pueda alcanzar niveles de ventas como los que registran las plataformas especializadas de comercio por internet, ya que estas tienen infraestructura logística que no podrían rebasar los comerciantes de las redes sociales. Fernando Galván, Heraldo Media Group.